Valentín Paz Andrade nació en la provincia de Pontevedra, localidad de Lérez, el 23 de abril de 1898. Hijo de Francisco Paz Cochón, consejero del Concello de Pontevedra, y de Matilde Andrade Tojecho. Estudió bachillerato en Pontevedra y posteriormente licenciouse en Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, en 1921. Su tío, Juan Bautista, fue el que le experta o interés por la literatura. Entre 1992 y 1996, Valentín fue director del xornal galeguista llamado Galicia, en colaboración con Castelao, Risco Maside y Vilar Ponte. Por el carácter de sus artículos, fue condenado a cárcel y posteriormente he clausurado o su xornal. En 1931, Valentín fue candidato a las Cortes Constituyentes, con Ramón Cabanillas y Castelao, al mismo tiempo que escribía artículos para xornal El Pueblo Galego. A comienzos de la Guerra Civil fue desterrado por ayudar a fusilar a varios intelectuales galegos. En 1939 casó con Pilar Rodríguez Prada, con la que tuvo un hijo, Alfonso Paz Andrade. En esta época siguió escribiendo artículos para diferentes jornales galegos. El resto de su vida dedicó a realizar seminarios por toda Galicia y también llegó a Buenos Aires. En sus últimos días dedicó a literatura, a escribir ensayos, poemas, etc. Falleció el 19 de abril de 1987.